¿Qué tal? Buenos días, estamos nuevamente en un programa más de Cambio en el Debate. Hoy vamos a tratar, como todos los miércoles, un programa y unos aspectos importantes que tienen que ver con sociedad y medio ambiente. Vamos a hablar sobre este gran aspecto que se llama agrotóxicos. Es un tema viejísimo en el mundo, en México, desde el primer reporte de Raquel Carson, la primavera silenciosa, ya por 1970 ya aparecía los aspectos de los agrotóxicos como un elemento como un elemento que tendríamos que atender, ¿no? El asunto del manejo de todos estos tipos de materiales. Está Iván Restrepo, que ha sacado libros de que se llama Naturaleza Muerta, donde maneja todos los tipos de agrotóxicos que en el ambiente están: malatión, paratión, bueno, una serie de que desde los 70 ya estaban diciendo cuidado, cuidado con esto. Nuestro tema de esta plática, de este cambio en el debate, sería si los agrotóxicos son un problema de salud pública en Michoacán. Para eso tenemos a dos invitados, uno de la parte gubernamental, otro de la parte de las organizaciones sociales. Bueno, para eso los presentamos, su nombre, y cada uno de ellos verá un poco en qué contexto se desarrolla. Está con nosotros la doctora María del Carmen Jurado García. Buenos días, doctora, de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Sí, muy buenos días, gracias por esta invitación. Como decía el compañero, soy la doctora María del Carmen Jurado García. Vengo de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios del Departamento de Fomento Sanitario. Mi área es, soy líder estatal del proyecto Reducción de Exposición por Uso de Plaguicidas. Muy bien, bienvenida, doctora. Y con nosotros el profesor Manuel Munguía, ya conocido aquí en este programa, que es consejero nacional de afectados ambientales y en relación al último evento que hubo en Cherán, todo esto. Adelante. Sí, bueno, agradeciendo nuevamente la invitación, nosotros en el Tribunal Permanente de los Pueblos, que se acaba de realizar en la comunidad de Cherán en días pasados, presentamos un diagnóstico. Ese diagnóstico revela efectivamente que este tema de la salud con relación a los agroquímicos es un asunto grave en Michoacán, y desde la Consejería de la Asamblea de Afectados Ambientales pues estamos solicitando a los gobiernos que nos, por lo menos, nos indiquen cuáles son las medidas que están tomando, aunque ya a la altura que tenemos muchas medidas son obsoletas, ¿no? Pues es un tema que tendríamos que entrar. La pregunta básica es, doctora Manuel, el problema ahorita de lo que tenemos registrado, ¿es un problema de salud pública ya en Michoacán desde hace años o ahora, no sé, el uso de los agrotóxicos, considerando agrotóxicos como todo la cantidad de, pues, de sustancias que echamos a las sustancias químicas que echamos al campo, ¿no? Que para hierbas, que para plagas, que para plagas de animales, de roedores, de todo ese tipo de aspectos sería los agrotóxicos. Doctor. Pues sí, es un problema, y no nada más para el estado. Es un problema ya a nivel nacional, el uso de los agroquímicos. Como ustedes saben y es sabido, en nuestro estado de Michoacán, que es uno de los estados más bonitos de la República, tenemos en la agricultura, ocupa de los primeros lugares y nos da la canasta básica varios productos. He sabido que ocupamos primeros lugares en aguacate, guayaba, fresa, zarzamora, lenteja, entre otros. Hasta jitomate últimamente. Hasta últimamente. O sea, es un estado productivo en el cual sí se usan muchos agroquímicos, ya sea para plagas. Ahorita yo estoy como plaguicidas, ¿verdad? Pero pues al final no nada más usan para plagas, también usan
para flor, usan para el producto, para que crezca, para, o sea, en fin, nosotros como Departamento de Fomento Sanitario, lo que hacemos es dar capacitaciones sobre el buen uso y manejo de los agroquímicos, así como también el plan de manejo de envases vacíos de agroquímicos y afines. Tenemos vinculación con otras instituciones, como es Cedesol, Zagarpa. Tenemos con especialmente con Cedesol, con el DIF, tenemos mesas de trabajo en las cuales hemos tratado estos temas, nada más que Cedesol se enfoca más a lo que es en la mesa de trabajo que nosotros tenemos con ellos, se enfoca más a lo que es jornaderos migrantes, porque es sabido que nuestro estado de Michoacán recibe muchos jornaderos migrantes de otros estados, como es Puebla, Estado de México, Chiapas, Oaxaca, Guanajuato, Guerrero, Querétaro, entre otros. Entonces, pues eso sí es de hacer un estudio para ver, porque también suele ser de que sabemos que las intoxicaciones pueden ser crónicas y agudas. Entonces, ¿quién no nos dice que el que viene de otro estado ya trae la enfermedad? O sea, ya trae la intoxicación. Uh-huh. Y aquí es donde se produce. Aquí es donde explota, podríamos decir. Exactamente, donde florece. Entonces, está los campos meloneros de San Lucas, de San Jerónimo y Tzícuaro, de ahí, que contratan mucho jornalero migrante. Uh-huh. Tenemos acá para Yurécuaro, Tanuato. Entonces, pues sí, es un tema mucho, muy importante, que debería de ser prioritario para todos. Para todo el país. Para todo el país, y no nada más nosotros como Secretaría de Salud, uh-huh, sino también otras instituciones, el gobierno en sus diferentes instituciones, porque al final todos trabajamos para lo mismo, y este trabajo es muy bonito. ¿Qué mejor que ayudar si lo podemos hacer? Ahorita veremos, doctora, en qué nivel de gobierno estaría más la atención, pero vamos a ver. Manuel, adelante. Pues mira, o sea, de hecho nosotros como Asamblea de Afectados Ambientales pusimos el dedo en la llaga de que efectivamente es un problema de salud pública. En Michoacán es desastroso lo que está sucediendo. Desde la famosa Revolución Verde hemos estado expuestos a cantidades enormes de agroquímicos, nosotros decimos agrotóxicos, y hay datos reveladores. El primer dato que yo te quiero presentar, y que para que lo conozca la población, es que Apatzingán, por ejemplo, ocupó por mucho tiempo el primer lugar en casos de cáncer y malformaciones congénitas. Ese honroso lugar, o deshonroso para mí, en el caso de Michoacán, después lo empieza a ocupar la zona aguacatera. En este momento, Uruapan ocupa el segundo lugar nacional en casos de cáncer, en casos de problemas de tipo renal, y especialistas han reconocido, incluso a nivel del propio gobierno, que se debe al uso de agroquímicos. Esto que está pasando en Michoacán es una alerta. Efectivamente, todo el país tiene problemas, pero Michoacán está ocupando ya lugares importantes en ese asunto. Tenemos problemas de contaminación de los mantos freáticos graves, que sería importante que la propia Secretaría de Salud y Gobierno del Estado pudiera conocer los datos y efectivamente qué podemos usar y qué no podemos usar como medidas. Las aguas de los mantos freáticos, las aguas que se extraen de pozos profundos en el Valle de Tierra Caliente, están contaminadas. Y si a eso le agregamos que nuestras zonas agrícolas se ampliaron, efectivamente, como dice la doctora, se ampliaron en el estado, entonces vamos a ver que el asunto de la contaminación en la zona melonera de Huetamo, la región de Huetamo, tiene algo que revisársele ahí, sobre todo en este asunto que plantea la doctora, de que hay
trabajadores migrantes. En estos lugares, básicamente en la zona cañera, en la zona melonera, y ya se está dando en partes de la zona aguacatera, hay centros de concentración, le llamo yo. O sea, centros de concentración, son, le llaman albergues, donde llegan todos los trabajadores. Y curiosamente, las barracas famosas de la Segunda Guerra Mundial, casi. Sí, ¿no? Y estos trabajadores no tienen, no hay ninguna normatividad ahí para que los trabajadores se presenten en condiciones favorables, ¿no? Y de salud, sobre todo. Pero sí se ha estado viendo que la mayor contaminación se adquiere en los campos de Michoacán. O sea, puede que algunos vengan así con problemas, ¿no? Si vienen desde el norte, pero si vienen de aquí de Guerrero, de la meseta Purépecha, que es también donde emigran muchos, el problema se encuentra en las zonas agrícolas. Y el asunto va aumentando. Hay un problema que me parece a mí que se le tiene que poner atención. Está aumentando la mano de obra femenina en el campo, y eso, asociado con los problemas de los agroquímicos, trae como consecuencia muchos problemas en los fetos cuando las madres trabajadoras se presentan a los campos agrícolas sin ninguna protección. Por ejemplo, acaba de pasar estos días las lluvias, estas fuera de temporada, y en el caso de las frutillas, se estuvo tirando todo el producto que sacaban porque no era factible mandarlo al mercado, nadie se lo recibía por el grado de la cantidad de agroquímicos que estuvieron usando. Pero las madres trabajadoras iban a cortar la frutilla que estaban tirando, ¿no? Exacto. A ver, para ponernos un poquito adentro y que la gente pueda, o podamos tener más claridad, ¿hay datos concretos de cantidades de uso, tipos de uso de agroquímicos? Me hablaban la otra vez, invitamos a un compañero y nos decía en Churumuco había también mucho problemas de este tipo, toda esa zona de tierra caliente hay mucho ese problema, pero no hay datos. Doctora, ¿no tienen ustedes un censo del uso de cantidades de agroquímicos, agrotóxicos? Adelante. Mire, como les dije en un principio, nosotros ahí en Fomento Sanitario nos dedicamos a lo que son capacitaciones. Uh-huh. Sí pudiera haberlo, lo desconozco. Uh-huh. Tengo poco en el proyecto. Uh-huh. También, pero sería para una siguiente vez. Uh-huh. Traer yo más datos acerca de lo que quiere saber. Ajá. Porque ahorita empezamos, yo tengo poco en el proyecto, pero hicimos una vinculación con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para visitar campos agrícolas, y lo que decía el compañero, fuimos a ver los albergues. Verdaderamente, mi situación es lamentable, da tristeza. Sí, y yo digo que grave. Este proyecto que yo llevo es un proyecto para sensibilizarnos. Si todos fuéramos, les juro, así sin temor a equivocarme, que por muy duros que seamos, nos sensibilizamos de ver a la gente trabajando a temperaturas en un huetamo de 48 grados, bajo el sol, sin ninguna sombra. Pues ahí puede ser una causa el cáncer que usted decía. Y es sabido, ¿no? Es ahorita no se está descubriendo. Que puede producir cáncer. Uh-huh. Puede producir esterilidad, también los plaguicidas. Claro. Entonces, esta vinculación que hicimos con la Secretaría del Trabajo, hemos acudido a algunos campos agrícolas de Huetamo, de la zona de Huetamo, de aquí de Los Reyes. Pero no llevan un censo ya más o menos de empezamos, qué tipo, eso es, empezamos a hacerlo. ¿Sabe qué es lo no que lo, está pasando? A ver. Para que la Secretaría del Trabajo vaya y haga una inspección, necesitamos datos, ¿no? Exacto. Como son, por ejemplo,
nombre del propietario, nombre del campo agrícola, cantidad de jornaleros, dirección. Si ellos no llevan un dato exacto, no podemos entrar a ese. Esa es una. Otra, que es conocido y no lo voy a descubrir aquí, la inseguridad. Por inseguridad, sí, aunque yo llegue y me presente, soy fulana de tal, vengo a apoyarlos, vengo a dar capacitaciones, nos ponen muchas trabas. Si alguien conociera y si ustedes como instituciones y usted que intercambia ideas con instituciones, nos pudieran dar datos, iríamos, porque viene Secretaría del Trabajo, es de México, la Delegación del Trabajo, vienen los de aquí, van a ver lo que decía él, mujeres embarazadas, si existen en ese lugar mujeres embarazadas, entonces, si existen niños laborando, pero nos es difícil los datos, aunque no lo crean, ya he tratado yo de ir, se va armando ahorita apenas un censo, un pequeño censo que tenemos, para seguir dándole, y para este año ya por ahí me dijeron de otros campos que hay que visitar, y nada más que pues a estas les llaman inspecciones, ahora sí no van y avisan, sino llega uno para que usted no diga pues es que escondieron al niño, no, son inspecciones, de que llegamos, venimos de la Secretaría del Trabajo, de sin la previo aviso, pues. Exactamente. Bueno, doctora, está interesante. Ahorita continuamos con lo que usted nos está, ya está entrando, informando. ¿Está bien? Ya ve como, ya ve como si, si está en el asunto. No. Sí, es importante. Continuamos aquí en un programa más de Cambio en el Debate. Estaba la doctora María del Carmen comentándonos algunos aspectos. Sí, comentaba sobre las visitas que estamos realizando y que vamos a seguir realizando a los campos agrícolas donde hay albergues y donde también no hay albergues. ¿Cuál es la finalidad de estas visitas? Es exigirle de una forma, ahora sí, al dueño del campo agrícola, que proporcione el equipo de protección personal a los aplicadores de agroquímicos, como es que usen guantes, gogles, el overol, botas, o sea que todo vaya pues de acuerdo al buen uso y manejo de agroquímicos. También en cada jurisdicción sanitaria, dije en un principio, tenemos un responsable un responsable del proyecto, que él va y da las capacitaciones. También estamos invitándolos a ellos a que si necesitan una capacitación sobre el buen uso y manejo de agroquímicos y el plan de manejo de envases vacíos, estamos para servirles. Oiga, doctor, yo siempre he tenido un ahorita que trató este asunto. Su trabajo de usted es, ahorita en lo que me comenta, es en el hecho, pues, de que se protejan. Sí, ¿cómo fue? Pero no hay dentro de la Secretaría de Salud un área que esté viendo lo peligroso que son los agrotóxicos, qué sustancias deben eliminarse o qué sustancias deben prohibirse, no sé, no hay dentro, eso no depende de la Secretaría de nosotros, de Salud. Lo regula COFEPRIS, tengo entendido. COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. ¿Y de quién depende? De también, o sea, nosotros dependemos si más bien de ellos. Pero es de salud. Sí, es de salud. Es de salud. ¿Y aquí dónde está? Ahí en Michoacán. Nosotros como Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. Son parte de. Somos parte de. Ajá. Entonces ellos son los que dicen. ¿Y cuándo viene su secretario, su presidente aquí en Michoacán? ¿Es comisionado? Su comisionado. Ahorita no sería interesante verlo. Es que eso sería, es sí, que hay que ver al futuro, ¿no? Mira, hay un problema ahí, efectivamente. O sea, la Secretaría de Salud tiene un problema, que es el problema de que va sobre el lecho ya. Pero el problema es la regulación. Y el problema es que se está violando todo tipo de norma ambiental. Por ejemplo, mira, en la zona aguacatera, el doctor Rubén Quintero, conocido aquí de la Universidad Michoacana,
En una investigación que realizó, él dice, se están tirando, por lo menos, 900,450 toneladas de agroquímicos en la zona aguacatera. Nada más en la zona aguacatera. Y cada vez la zona aguacatera. En un evento que estuvo, y él mismo dice, él da el dato este que yo te decía, que ya Uruapan ocupa el segundo lugar en casos de cáncer y problemas de malformaciones. Pero entonces Uruapan está rodeado, es el centro de Michoacán, está rodeado de todas las demás zonas agrícolas, es así como el invernadero ahí. Pues el oro verde, ¿no? Entonces el problema va mucho más allá. El programa este que tienen, que comentaba la doctora, de que están recogiendo envases vacíos, mira, para el 2008 recuperaron 30 toneladas de envases con ese programa. A nivel estatal, pero solo en la zona aguacatera. En 2009 se fueron a 50 toneladas, 2010 93 toneladas de envases, para el 2011 proyectaron 140 toneladas. ¿Qué nos está indicando esto? Que va en aumento, usos. O sea, que va en aumento, y ese problema es un problema ya de salud pública general. Todos somos afectados por eso. Claro. Consumamos el producto, trabajemos en las zonas agrícolas o simplemente pasemos, es un problema. Ahora, el otro problema grave de regulación también, que la propia Semarnat, Cofepris y todos tienen que revisar, es la forma como se fumiga. Se siguen utilizando avionetas. Avionetas. En las zonas aguacateras están usando avionetas aquí por el rumbo del Paricutín. En zonas maiceras, que deberían ser conservadas todavía de todo ese tipo de procesos, se están utilizando avionetas. ¿En qué partes? En el rumbo de Paricutín acá. Aquí traigo incluso las imágenes de las avionetas fumigando, ¿no? En la zona de... Está prohibido por la ley. En la costa michoacana, en Coahuayana, fumigan todos los productos con avioneta, desde los jitomates hasta el mango y hasta las palmeras, porque dicen que hay una enfermedad que está atacando las palmeras, ¿no? Pero eso mismo está sucediendo en el Valle de Apatzingán con la toronja y con los demás productos que están cultivándose a gran escala. O sea, es increíble que a estas alturas gobierno federal, gobierno del estado, yo no digo la propia Secretaría de Salud, sino las instancias que tienen que ver con la regulación, tengan autoricen eso, porque eso son licencias, autorizaciones del gobierno. Pero vamos más allá, ¿qué tipo de productos se están tirando? En Estados Unidos hay un centenar de productos ya prohibidos, y de ese centenar de productos que en Estados Unidos se prohibieron, aunque ellos mismos se llevan a veces nuestras frutas, uh-huh, en Michoacán y en México se tiran más de 30. 30 ya prohibidos a nivel internacional. De los prohibidos a nivel internacional. Eso es de lo que se conoce. Pero detrás de eso, cuando el agricultor tiene un problema que se provocó por el propio desequilibrio ecológico de lo que han estado haciendo en el campo, encuentra productos que son prohibidos, ¿no? Y un dato curioso, o sea, en Michoacán fue en uno de los estados donde se encontraron almacenadas grandes cantidades de DDT cuando se hizo la campaña para recoger el DDT que ya se había prohibido. En Michoacán se sigue tirando el... Pero el DDT ya está prohibido. Ya está prohibido. A nivel nacional. Pero, bueno... Pero para el paludismo se ocupa de vez en cuando, ¿no? No, o sea, está prohibido a nivel internacional, ¿no? Y comprobado que se retiró porque era cancerígeno. Pero otros que supuestamente son menos dañinos... Bueno, todos los agroquímicos han sido parte de la guerra química. Lo que nosotros decimos es que hay una posición de exterminio de la población con ese sistema de fumigación, el fósforo blanco, el napalm, pero además las campañas que se hacen para que los campesinos usen determinados químicos están avaladas por los gobiernos, gobierno municipal, gobierno del estado, incluso se entregan a bajo costo a los productores, subsidiados los productos. ¿Qué hicieron o qué están haciendo? Al glifosato le ponen mil nombres,
le ponen Diablo Santo, le ponen faena, le ponen otros nombres para que no identifique la sustancia, pero sigue siendo la misma. ¿Qué hacen con otros? Por ejemplo, el tamarón está prohibido. Es altamente residual. El tamarón se sigue utilizando. La cipermetrina está prohibida. Es altamente dañina porque daña el cerebro. Esa daña directamente el cerebro. Está prohibida la cipermetrina. Actualmente en los campos agrícolas de Zamora tú encuentras la cipermetrina encima de las frutillas, ¿no? En Los Reyes, en Uruapan, en Taretan. Pero aparte lo están usando para desinfección de lugares donde tienen marranos, por ejemplo, de chiqueros. Y hemos en Lombardía hubo un caso en donde una marrana perdió toda su camada. Los marranitos salieron momificados, pero no era el problema del marrano, que luego es un problema de salud que tiene el marrano. No fue eso. Habían tirado grandes cantidades de cipermetrina. No era de que estaba poseído. Porque después volvieron a introducir marranas ahí y se presentaron casos esporádicos. O sea, les dijimos, es que eso que están usando es malo. Pero aquí, estos datos son reveladores de lo que hay que hacer. Yo creo que es importante sí recuperar a lo mejor los envases, doctora, porque uno de los problemas que tenemos es que se están quemando los basureros. Exactamente. Y al quemarse los basureros, están generando dioxinas y furanos que son altamente tóxicos y cancerígenos para la salud. Pero más allá de eso, un problema sí es que las instancias de gobierno, las responsables de la regulación, revisen qué pasó con la ley ambiental en Michoacán. O sea, ¿por qué teniendo nuestra propia ley reguladora está fuera de lugar la ley? ¿Qué pasa con la Constitución? ¿Qué pasa con los derechos humanos? El derecho a la salud, el derecho a la alimentación sana, el derecho de los niños. ¿Qué pasa con las recomendaciones que ha hecho la propia ONU a partir de los convenios internacionales que no cumple Michoacán? Ninguno de los cumple. Ese es parte de, es fue el fondo del asunto. Nos quedan 5 minutos, me acaban de decir, el tiempo se fue rapidísimo, hubo unos ajustes. ¿Qué hacemos? ¿Qué se puede hacer en 5 minutos de tiempo y qué se debe hacer en... Dos y medio. Ahora sí, ¿qué se debe hacer? Continuar toda esta problemática de los invitar más gente. Invitar más gente involucrada en esto. Ahora sí que pues generar una cultura de participación corresponsable de todos los actores. Porque aquí están involucrados exportadores, importadores, gobierno, pero no nada más como Secretaría de Salud, sino hay otras instituciones, otras dependencias, Zagarpa, Suma, Semarnat, entre otras. Entonces, eso sería continuar esto, es muy importante lo que está diciendo. Ahora sí que mi visión es, dentro de lo que yo llevo, es reducir los casos de intoxicación por uso de plaguicidas, por el mal uso y manejo de los agroquímicos. Y pues invitar a alguien más que sepa sobre, de los que están haciendo investigación, de lo que decía aquí el compañero. Exactamente, que han hecho investigación de todos estos productos. Muy bien, doctora, pues gracias por venir. No, al contrario, gracias por invitarme y pues estoy a sus órdenes y ahí estamos a sus órdenes también para cualquier cosa que sepa de capacitación. Ahí cuando venga el coordinador nos avisa. Se me olvidaba, también hemos estado dando, este año se impartió por parte de la Asociación Mexicana de la Industria Fitosanitaria, la MIFAC, 2 cursos de capacitación para médicos para el diagnóstico y tratamiento de casos de intoxicación. Eso nos falta también mucho, que los médicos conozcan qué hacer ante un intoxicado, sobre todo los de, yo voy mucho a los médicos pasantes en servicio social, porque al final son a los que les llega a sus clínicas chiquitas
y no saben ni qué hacer. Entonces, ese es un tema muy importante, okay, que hay que continuar. Gracias, Manuel. Pues yo, yo digo que cambiar el modelo. Uh-huh. O sea, está bien las medidas, pero hay que cambiar el modelo de producción. Yo soy diplomado en agricultura orgánica y hemos demostrado que a través de la agricultura orgánica se puede cambiar el modelo de producción en aguacate, en guayaba, en lo que quieran, a la producción de hortalizas incluso, que es lo más necesario. Pero también hay que responsabilizar, o sea, necesitamos responsabilizar a quienes tienen esa responsabilidad. El gobierno federal tiene mucha responsabilidad, pero los gobiernos de los estados se plegan al gobierno federal y ya es una cadenita hasta los municipios. Entonces yo creo que hay que pararle ya el alto a Monsanto y a Bayer. O sea, son los responsables directos de la muerte que estamos padeciendo en Michoacán y en México, en el mundo. Y en lugar de autorizarle a Monsanto que siembre miles de toneladas, miles de hectáreas en el norte del país de maíz transgénico que va a ser tratado con agroquímicos altamente dañinos, deberían de pararle el alto. Pero ahí hay responsabilidad del gobierno federal. En el caso de Michoacán, se viene en cascada. O sea, hay corresponsabilidad. El tribunal condenó efectivamente al gobierno federal por complicidad, y a los gobiernos de los estados por omisión y complicidad en lo que está pasando cuando le presentamos los informes. El otro asunto es que yo creo que sí tenemos leyes, hacen falta más leyes, pero tenemos leyes que con que se aplicaran esas leyes podríamos disminuir el tiradero de agroquímicos, porque lo que están haciendo es sacar los de nueva generación, y los de nueva generación son más agresivos. O sea, ya nada más les cambian de nombre. Yo creo que ahí está uno de los asuntos. Hay que seguir hablando, diciéndole a la población, a los agricultores, a los campesinos, que se están muriendo por eso. Y eso sí también le corresponde a la Secretaría de Salud. Se están muriendo porque están tirando agroquímicos. Pues gracias, Manuel, por venir. Habrá más espacios para ver este asunto. Ahorita queda pues abierta una ventanota en relación a esto, a la regulación, a cómo atender este problema. Se han estado mencionando que es necesario hacer una especie de comisión ambiental en Michoacán, una comisión donde estén varias secretarías para atender problemas que son de diferente enfoque, como en este caso, que ya está Semarnat, está Secretaría de Trabajo, está Salud, está SEDUE. SEDUE, bueno. Hay un problema que no era parte de esto, pero un problema, y ese sí lo puede checar, doctora. Bueno, me despido y ahorita lo vemos. Le agradecemos su visita, su estarnos oyendo, escuchando. Nos vemos en la próxima de Cambio en el Debate. Gracias, hasta pronto.